Atendiendo sus denuncias en voz alta, entrevistamos al director de la Jurisdicción Sanitaria número 4, doctor Giovanni Cristian Montes Mares, respecto a la atención en ginecología del Centro de Salud de Ciudad Fernández. Sí, bueno, la política aquí de los servicios de salud es el cero rechazo. No podemos dejar sin atención médica a nadie, sea el motivo de consulta que sea. Bien, si es una consulta de especialidad, de manera general el médico revisa a la paciente y si necesita una segunda opinión, bueno, hay el sistema de referencia, contrarreferencia, con el hospital previa cita, si así lo ameritara, dependiendo del diagnóstico obviamente y de la revisión, valoración médica, en la cual ya se corroboraría esa situación, ¿verdad? Sí, aquí principalmente la mayoría de la población ya es beneficiaria del Seguro Popular. Esas quejas nosotros les damos seguimiento de manera personal a través de lo que es la gestoría médica. Obviamente cuando hay este tipo de situaciones, estas quejas, vamos a buscar a los derechohabientes hasta sus casas. Aclaramos la situación, se le da la atención y obviamente se le da el seguimiento por parte del personal de salud. Ahorita en estos meses, de hecho abril, empezamos a recibir ya la dotación de lo que se solicitó en el POA del año pasado. Ciertamente ahorita de las 120 claves que tenemos no estamos completos. Inclusive entre estos 15 días próximos vamos a estar recibiendo todo lo que la dotación insulina, apenas insulina, de hecho están por pasarme 500 frascos la jurisdicción 1, o sea, tratamos de establecer estrategias para evitar el desabasto y bueno, aunado a esto, lo que es miércoles, jueves y viernes, estamos citando a la gente de jurisdicción ya ahora preparándonos para recibir este medicamento. Se va a implementar un cuadernillo electrónico, a través de esto van a estar vaciando sus entradas, sus salidas, existencias y bueno, en dado caso que no se surta un medicamento en una receta, se va a constatar para cubrir la necesidad en meses próximos. Entonces ahí vamos a tener un análisis, un apoyo electrónico para dar suficiencia a los centros de salud. Esta capacitación se va a tener con directores, administradores de las unidades y obviamente también nos va a servir para ver la necesidad real en los POAs de los años próximos. Sí, aquí en la jurisdicción tenemos aproximadamente el 95% de cobertura en la cifra proyectada. Sí se invita a esta población, sobre todo porque cuando tenemos padecimientos graves, cirugías de emergencia, hay población no asegurada que está buscando de manera inmediata, de última hora, ya están en quirófano. Invitar a la población únicamente acta, CURP, comprobante de domicilio y credencial de elector. Obviamente los que van cumpliendo 18 años, que son los que se nos escapan por ahí, los jóvenes que son totalmente sanos, pero que también se nos enferman, que al cumplir su mayoría de edad, que acudan también a la afiliación. El 15 de abril tenemos lo que es el arranque estatal, otro arranque estatal. Últimamente nos hemos convertido en sede de muchos inicios de campañas, de situaciones de este tipo. Vamos a tener el arranque en el municipio de San Ciro, invitar también a la población. Va a ser un evento obviamente con enfoque hacia lo que es protección contra riesgos sanitarios, que es la cloración del agua, saneamiento básico. Se le da mucho enfoque a los municipios hacia la disposición de basura, rellenos sanitarios, tiraderos municipales, a los rastros. Y bueno, ya en sí entraríamos con una feria de la salud, dando a conocer todos los programas que manejamos. El calor es una diferentes enfermedades a las que acabamos de pasar con el frío. Ahorita tenemos una situación importante, de hecho es un brote y una alerta epidemiológica, no nada más aquí en la jurisdicción ni en el estado, es en general en todo el país. Se están haciendo algunos estudios, principalmente y clínicamente es muy compatible con lo que es rotavirus. Obviamente aquí tenemos ya desde 2006 que se universalizó lo que es la vacuna del rotavirus, pero bien la efectividad de esta vacuna es del 60-70%. Y bueno, antes se nos enfermaban los niños menores de 2 años, ahorita son entre 4 y 5 años los más afectados. Obviamente aquí lo importante es la consulta, no automedicación. Ya sabemos que los antibióticos nos generan inclusive un poco más de diarreas cuando son administrados, cuando, y sobre todo cuando es una enfermedad viral,
que no tiene mucho medicado. Mucho caso. La higiene, el lavado de manos, el tratar... Sí, hay mucha diarrea, sí, hay mucha diarrea y vómito, muchos cuadros parecidos. Y sobre todo lavar bien los alimentos, la de alimentarse adecuadamente, que los alimentos que consumimos tengan el manejo adecuado. Muchas gracias.